Steve Stern es investigador de la Universidad de Wisconsin y está con nosotros aquí en Lhasa, Chicago, en el stand de Claxo TV. Steve, gracias por concedernos la entrevista. Estás trabajando en temas de cine y América Latina en los últimos, ¿cuántos años de historia? Bueno, es el inicio de, en los últimos 50 años. 50 años. Sí, sí. Bien. Medio siglo más o menos. Uh-huh. Sí. De la década del 60 hasta ahora. Exacto. ¿Por qué elegiste ese periodo? Bueno, desde hace mucho he pensado que una de las luchas en América Latina ha tenido que ser la memoria de lo que fue la historia a partir de los 60 en América Latina, desde el momento lo que podríamos llamar la lucha para forjar una revolución o por lo menos una profunda reforma social, pasando por las dictaduras y finalmente la memoria de esa época pre y durante y post dictadura que ha llegado a ser un campo de batalla para forjar democracia en América Latina hoy en día. ¿El cine que analizás es el cine político, es el cine documental o es el cine en general? No, es el cine que tiene comentario social, sí, en que las personas ponen el espejo de la sociedad, uh-huh, quiénes somos, cómo interpretamos. Aunque sea un cine de ficción pura. Puede ser ficción, puede ser documental. Es el diálogo que se da entre las corrientes principales de la historia latinoamericana si en los últimos. Uh-huh. Elegir 5 o 6 películas, ¿cuáles elegirías para eso? Bueno, yo diría. Las más emblemáticas. Yo creo que Machuca, en sí, Chile, es una, uh-huh, película muy, muy importante porque, sí, pone en la mesa no solo las violaciones de los derechos humanos, sino también la lucha por la justicia social y cómo llegó a fracasar, para decirlo así, ese experimento, pero plantea como una pregunta no resuelta el tema de la justicia social. Así que, sí, creo que es artística. La discriminación en ese caso, ¿no? Sí, sí, sí. Así que creo que artísticamente es una película súper bien hecha y en términos de la temática tiene mucho para comentar. Así, uh-huh, que es un buen ejemplo. A mí me gusta también pensar en las películas que fracasan, porque muchas veces a través del fracaso se entiende, fracasan en el sentido de no ganar público, se puede entender qué pasó. Por ejemplo, a ver, perdón, porque sí, deben estar. Sí. Dicen que nos echan, pero nosotros nos quedaremos acá. Sí. Adelante, perdón. No, por ejemplo, si una persona piensa en una película peruana que se llama La vida es una sola, que, sí, salió a finales de los 80, principios de los 90, trata de entender el fenómeno Sendero Luminoso desde, mm, la experiencia de una joven en una comunidad. Entonces fracasa porque en Lima es muy difícil ver esa película sin suponer que hay un cierto tipo de razonamiento apologético. Pero la verdad es que la película pone muchas cosas importantes en la mesa. Así que creo que dice algo sobre la sociedad cuando una película fracasa, también cuando gana vuelo. Yo no sé en términos de público cómo le fue a Vargas Llosa con Lituma en los Andes, con su novela. Sí. Pero también era una excelente radiografía de la sociedad como para entender Sendero Luminoso de, sí, otro lado. Y uno no puede pensar que Vargas Llosa estaba con Sendero Luminoso. No, claro. Claro, uh-huh, que no. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Bueno, desde Argentina obviamente hay toda una producción y la historia oficial es como una película obligatoria. Sí, tratando del comienzo de la recuperación, sí, de la democracia. Muy emblemática. También es interesante El secreto de sus ojos, sí, que también era novela para empezar. Claro. En la medida en que los problemas que plantean ahí, que tienen mucho que ver con la memoria y el olvido, empiezan antes del golpe del 76, sí, antes del proceso. Sí, sí. Así que es una manera de cuestionar nuestra manera de periodizar el problema del autoritarismo, uh-huh, y la impunidad, justamente porque es la época previa, aunque no tan previa, sí, al proceso, y ya se ve con mucha claridad, aunque no se trata de un problema político en el mismo sentido. ¿Y cuál elegirías en Brasil? Bueno, yo creo que a mí me gusta mucho, no recuerdo exactamente el título, pero el día que mis padres, o la semana que mis padres fueron de vacaciones, sí, ¿no? Es muy interesante porque se trata de, es una película no heroica de un niño que dejado en un barrio judío brasilero,
con sus abuelos que no están. Entonces la comunidad tiene que decidir qué hacer con ese niño. Ese niño es niño de grupos que van a entrar en la, de padres que van a entrar en la resistencia armada. Entonces una manera de pensar críticamente lo que fue las opciones de las familias, lo que es la experiencia de un niño que parece ser huérfano en esa uh-huh. sociedad. Sí. Entonces resulta siendo una cierta metáfora de cómo mucha gente se quedó huérfana durante el periodo de la represión. Uh-huh. Yo creo que está muy bien trabajado. ¿Cuántos cine viste? ¿Ah? ¿Cuántos cine viste? ¿Cuántas películas viste? ¿Tenés idea? No tengo idea. No tengo idea. Y recién estoy en los inicios de la investigación, así que queda por ver mucho. Mucho, mucho por ver todavía. Sí. ¿Hablaste con cineastas? O el contrapunto que vos te podés analizar es entre la obra como producto y la sociedad. Más entre la obra y como producto y la sociedad. Como he hecho mucha investigación en Chile, he hablado con entrevistas en función de otros proyectos, con cineastas en función de otros proyectos, sobre todo Andrés Wood, pero la verdad es que no se trata de eso. Ajá. Y no es una historia del cine, es más bien el cine en diálogo con... ¿Dónde va la sociedad? Lo que dijiste del contrapunto. Así que no es ni una historia del cine, ni una historia de la sociedad a través del cine tampoco. Sí, ninguna de las dos cosas. Sí. Pero una cosa que me preocupa es que yo creo que en el último medio siglo se ha producido mucha obra que vale la pena, que están en el riesgo de olvidarse. Ajá. No estoy seguro que las generaciones jóvenes van a recordar memorias del subdesarrollo, si pensamos desde Cuba, por ejemplo, o el estado de sitio. Sí. O, es decir, hay mucha obra muy importante que capta de cierta manera una época, pero casi nadie que no sea de mi generación está al tanto. Así que, de alguna manera, poner esas obras en diálogo con las preocupaciones de hoy en día y la necesidad de interpretar lo que ha sido un periodo muy, muy fuerte en los últimos medio siglo, creo que ha llegado el momento. ¿Cómo será la investigación como producto final? ¿La investigación será interactiva? No tengo la menor idea, porque estoy en los inicios de la investigación. Vamos a ver. Digo, porque estás hablando de imágenes. Sí. ¿Cómo mostrar imágenes más allá de contarlas? Por eso era mi pregunta. Sí. ¿Cómo puedes contar una película? Sí, sí. Pero es relativamente insuficiente contar una película. Sí, yo creo que si se publica ese libro para la década de 2020, se van a dar muchas posibilidades de link, de enlace. Pero vamos a ver. ¿Qué tiene que ver el cine? Vos hablabas al principio de la construcción, o te lo pregunto, no sé si hablaste de la construcción de la memoria, te lo pregunto desde la base. Entonces, ¿la memoria es algo que se construye? ¿Es algo que se decanta como proceso natural? ¿Cuál es tu concepción sobre la memoria en términos colectivos? Yo creo que la memoria también en términos colectivos es un producto de lucha. Sí. Porque se construye en función de actores sociales que sienten que hay algo con que no se han cumplido, ¿no? Entonces, cuando pensamos en las dictaduras, por ejemplo, del Cono Sur, muy claramente estamos hablando de la memoria como una especie de contramemoria contra una memoria oficial. Uh-huh. Entonces, el mismo concepto de la memoria nace en un momento histórico en que las personas dicen, no vamos a olvidar de eso. De hecho, el régimen depende en una estrategia del olvido. Sí. Así que vamos a empezar combinado con una estrategia de describir una historia oficial. Uh-huh. Entonces, yo creo que la memoria es muy, muy difícil pensar la memoria sin ligarlo a un proceso de lucha y de preocupación. Si nos olvidamos de ese lado de lo que es la memoria, nos quedamos solo en la nostalgia nomás. Claro. Y eso no es un proyecto social, no es un no es ningún comentario cultural duradero, etcétera, ¿no? Entonces hay que pensar la memoria siempre en diálogo con dónde están los actores sociales que tienen una visión de lo que está mal y lo que hay que mejorar. ¿Hay una contramemoria o hay memorias diferentes? Yo creo que hay memorias, memorias diferentes. ¿Y es bueno que sea así? Yo creo que sí. A largo plazo, una memoria tan dominante de que empieza a hegemonizar va asfixiando a la sociedad. Claro. Por ejemplo, aún desde los derechos humanos, yo muy alineado ahí, si hay demasiada hegemonía a través del tiempo, llega un momento en que las generaciones jóvenes que no tienen ningún contacto directo con esa realidad empiezan a decir, bueno, esas son las memorias de mis viejos, pero no es mi problema. Claro. Sí. Así que yo creo que hay que dejar campo para
para algo dinámico y plural, sin dejar de decir que cualquier memoria está bien. Claro. Porque además esa nueva generación supongo que construye su propia memoria, que no tiene por qué ser igual a la anterior. Sí, pero lo fundamental es cómo las personas construyen una memoria personal, vamos a decir, o familiar, en diálogo con una memoria social mayor. Claro. De otra manera, entonces es un problema privado nomás. Claro, claro. Las memorias sociales también van cambiando. Sí, sí. Por ejemplo, si tú miras a Chile hoy en día, los temas clásicos de derechos humanos van a seguir presentes, pero hay nuevos temas que tienen que ver con la memoria. No solo la violencia corporal, sino la memoria de lo que era el sistema educacional. Entonces los jóvenes de hoy en día dicen, cuando nosotros recordamos qué cosa fue Allende, qué cosa fue Pinochet, para nosotros, claro, la tortura es muy, muy importante, la desaparición, etc., pero también el sistema educacional. Claro. Porque lo que hemos visto es un Estado más capaz de dialogar con un tipo de problema, pero no con el otro. No con el otro. Pero no. Los dos problemas pertenecen a la memoria de lo que nos dejó la dictadura. Steve, muchas gracias. Ok, a usted. Steve Stern, en Diálogo con Claxo TV, aquí en el stand de Lhasa, Chicago 2014.